Según informó el director regional del Ministerio de Educación Pública, Giovanni Soto, en el cantón de Pérez Celedón se entregaron 29.172 diarios para beneficiar a la misma cantidad de estudiantes, tanto de primaria como de secundaria. Eso es una modalidad totalmente nueva para todo el país, entonces obviamente ha generado cierta resistencia en algunos por lo complejo que significó la situación. Ahora, al estar hablando de que son 29, casi 30 mil diarios los que por lo menos en esta dirección regional se compraron, obviamente los proveedores se desabastecieron con mucha rapidez, porque todas las instituciones empezaron a pedir, era un diario por cada estudiante beneficiario de PANEA. Y entonces fue un poquillo complejo y con muchas dudas al principio, pero se hicieron los pedidos. Y luego era esperar a que los proveedores tuvieran el abastecimiento necesario, que en algunos casos se desabasteció, especialmente lo que fueron atunes y pastas, creo que fue lo que tuvieron más problema para conseguir. Pero en este momento ya, gracias a Dios, todas las instituciones hicieron la entrega de los paquetes de alimentos. El funcionario explicó el proceso que se llevó a cabo tanto para escuelas como para colegios. La duda es porque el reporte que tiene Programas de Equidad o PANEA es de una cierta cantidad de estudiantes que lo sacan con la matrícula del año anterior. Entonces teníamos casos en que, por ejemplo, una institución tenía, aunque en primaria, en buena teoría debería ser el 100% de los estudiantes que se beneficiaban. Me explico, en los comedores estudiantiles de primaria normalmente todos los estudiantes reciben la alimentación, pero esto es porque a pesar de que no llega para todos, la institución siempre toma la decisión de darle comida a todos los estudiantes. Sin embargo, PANEA no le deposita para la cantidad total de estudiantes en algunos casos, sino que solamente para una cierta cantidad, la cantidad que se reportó en la matrícula final del año anterior. Entonces ahí tenemos un pequeño problema, porque cuando se trataba de dar la comida en el comedor, simplemente se hacía una redistribución y alcanzaba para todos los estudiantes. En este caso, como había que llevar un control en donde el beneficiario o el padre de familia del beneficiario firmaba el paquete había que entregarlo completo con la lista que mandaba el PANEA. En este caso no se podía, como hacemos nosotros, redistribuir, sino que a cada uno había que darle el paquetito completo. Entonces se quedaban algunos estudiantes por fuera, pero fueron la minoría de los casos, porque en algunos, en algunas instituciones las personas no hacían el retiro, algunas personas no hacían el retiro del paquete, entonces eso servía para dárselo a los demás, entonces nos alcanzaba perfectamente. En el caso de secundaria es diferente, secundaria se sabe de por sí que no es para todos los estudiantes. Igualmente nos sucedió que en algunos colegios le habían estado dando alimentación a todos porque utilizaron otros fondos, pero a la hora de entregar el paquete tenía que ser de la lista específica que ellos tenían como beneficiarios de PANEA. Como el curso lectivo está suspendido por la afectación del COVID-19, se tomó la decisión de entregar esos diarios para que los niños tuviesen la alimentación de una comida al día.